asfixiante la crisis que vivimos. Cuando empezamos la comparsa y diseñamos el disfraz, pedimos presupuesto en los chinos. El chino hizo su cuenta y nos puso un ejemplo. Te hago el folillo, el decorado y te cobro la mitad. Y te lo monto en la mitad de tiempo y nos vendió un megáfono que nos pegó un buen susto. Y cuerdas para puntear que dieron un disgusto. Fui a la tienda del chino a reclamar, pues se pudo cargar mi tiempo, mis ensayos y mis esfuerzos. Pero me dijo el chino, yo no le respondo por tus defectos. Lo que tiene que hacer es ensayar en septiembre y no volverse con todo un muerto. Y mi sitio cogerá mano de obra y los materiales me los pones tú. Yo trabajo sin descanso y a deshora, y en las noches te diría media luz. Déjate fuego el cemento, vida mía, que te voy a hacer un chapu. Quiero un mazo, inteligente, buena gente, atrevida y sensual. Y ahora le va el rollo sadomaso. Le gusta que la apriete hasta dejarla muda. Le digo, Mari, tengo dudas de que eso quepa ahí. Y ahí le cabe a Mari hasta la duda. No siente viva la pasión si no le doy mordisco. Y que la llama del amor se enciende con pellizco. Le gusta que me ponga un antifaz, que sea un animal, que vuela tigre y tenga mal aliento. Yo con estas historias no tengo claro mi sentimiento. Le he pedido el divorcio y ella ha pedido hasta una orden de acercamiento. Si mi circo pone la mano de obra y los materiales me los pones tú, yo trabajo sin descanso y a deshora, y en las noches te diría media luz. Deja que trabo el cemento, vida mía.